sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? Un gran vacío, una náusea existencial. Todas estas búsquedas de la felicidad, de la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan. Vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo a parar. Era un mundo que podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué? ¿Estoy aquí? ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? La primera parte, digamos, era, que lo estuvimos Santos y yo ahí a tope, era plantearnos qué era lo que queríamos contar, porque claro, él tenía claro que quería hablar de la vida contemplativa, de eso que dice el título, ¿no? De un viaje al interior del hombre. Pero claro, ¿cómo cuentas eso? ¿No? Hay mil maneras. Entonces ahí sí que hubo un par de meses, ¿no? de darle vueltas, de leer muchos libros, de ver cosas, ¿no? Cómo queríamos llevarlo. Yo, por un lado, cuando me plantean esto, yo veo que es como algo que puede ser muy gordo, sobre todo por la pasión que tenía Santos, ¿no? Que él está, claro, decía, es que es muy potente, Javi, esto es muy potente. Yo lo veía, pero decía, pero no sé cómo vamos a llegar a mostrar eso. O sea, eso no lo tenía nada claro. O sea, estaba ahí como diciendo, puede ser muy potente o puede ser un desastre total. Y estuvimos ahí dándole vueltas. Y entonces la clave, digamos, fue, yo estaba empeñado en una cosa y era, él tenía una frase como de cabecera, digamos, que decía una del Papa Francisco, dice, sois los monjes y monjas, sois los faros que iluminan el mundo de nuestros días. Entonces yo pensé, bueno, ¿y cómo lo iluminan? O sea, ¿cómo esta gente reza por nosotros, pero yo sé cómo se traduce en la vida real? Entonces era como, o sea, mi planteamiento era, ¿cómo de efectiva, digamos, es esa oración, ¿no? Pero un día fuimos a ver a un sacerdote que se quería meter a monje, para ver si lo sacábamos en el documental o no. Bueno, fuimos a hablar con él, que nos contara un poco. Y entonces, hablando con él, nos dijo, un momento que dijo, mira, es que ni siquiera, es una vocación que se entiende poco, ni siquiera, dice, a veces algún obispo me ha dicho, pero ¿para qué te vas a ir a un monasterio con lo útil que eres, ¿no?, en la parroquia y tal? Y entonces yo le pinché un poco y le dije, bueno, es verdad, ¿no? Más útil vas a ser, ¿no?, en la parroquia. Y entonces me dice, bueno, es que la vocación del monje no es rezar por los demás. Y yo me quedé como, ah, no. Dice, hombre, sí rezan por los demás, pero esa no es su vocación. Su vocación es a ser, no a hacer. Entonces, a mí, ahí, como que mi cabeza hizo crack. Yo decía, o sea, algo como que resonó mucho dentro, no sabes muy bien por qué, pero aquello me tuvo mucho tiempo así como intranquilo. Decía, o sea, aquí creo que estamos enfocando todo mal, ¿no? O sea, como que estamos intentando mirar el mundo de la vida contemplativa desde los parámetros del mundo exterior, ¿no? O sea, que como aquí todo parece que solo vale si es útil, ¿no? Y de repente este hombre, claro, dijo, no, es que tu vida no vale porque sea útil, vale porque es. Y entonces eso hizo cambiar un poco todo y tener claro un poco lo que queríamos, que era mostrarles a él, o sea, que de alguna manera la película fuera una experiencia en un monasterio. O sea, poder transmitir esa vida, esa sabiduría, esa presencia de Dios, esa belleza que hay en un monasterio. Y un poco lo encaminó. Entonces, al final, yo te digo una cosa. A mí, esto se debería decirlo, pero me sorprendía porque a mí me salió muy fácil el guión, entre comillas. O sea, yo, después de plantear las preguntas que íbamos a hacer, tal, cuando ya recogimos las entrevistas, que eran como 22 horas, yo estaba un poco asustado, decía, ¿y ahora cómo elijo de aquí y el orden? En el fondo es como hacer un ensayo con las palabras de otro, ¿no? Hay que darle una coherencia, un orden, pero claro, ¿cómo elijo? Y yo me sentaba al ordenador bastante asustado. Y de repente, al empezar a verlo, bueno, yo transcribí varias horas, ¿no?, de entrevistas, de las cosas que me parecían más importantes, y al leerlo, de repente es como que lo veía facilísimo, era como, veía el esquema, ¿no? Decía, joder, es esto, 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 luego esto. Y yo por la noche le decía a mi mujer, seguro que está mal. O sea, tiene que estar mal, porque no puede ser tan fácil. O sea, tiene que estar. Entonces, un día, otro, era como, entonces yo iba por partes, ¿no?, por bloques, se los mandaba a Santos, como diciendo, a decir que, y Santos, ah, está fenomenal, no sé qué. Y yo les digo, ¿qué está pasando? Que yo no entiendo nada. Fue asombroso, ¿eh? Y luego,
cuando vi la película, ¿no?, los primeros montajes y tal, yo no sé cómo lo ha hecho Santos, pero es verdad que desaparece la pantalla, o sea, desaparece la cámara, te olvidas de que estás en una entrevista y parece que estás allí con ellos. O sea, ha conseguido como lo imposible, ¿no?, que es transmitir esa vida a través de una pantalla, ¿no? Entonces, es sobrecogedor, pero sobrecogedor. Es una cosa fascinante. Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el metro de Sol en Madrid. Quita el amor y esto se convierte en un infierno. Pues pongamos amor ya de una vez por todas y empecemos a solucionar esto, ¿no? Recuerdo, mi mujer Asun me decía salir, dice, es que lo increíble es que todo está bien. No, o sea, no es solo esto, es que, dice, y no es tan sencillo, o sea, es un equipo increíble el que ha juntado Santos. Desde el de sonido, Raúl, que es un tío muy potente y se percibe, o sea, yo eso no lo he visto en otras películas. O sea, por eso merece la pena verla en el cine, ¿eh? Pero es que te envuelve el sonido, ¿no? La banda sonora de Oscar es impresionante. De estas que te quedan, ¿no? O sea, entonces, o sea, al final teníamos claro que había, o sea, yo el trabajo ha sido mucho con Santos, ¿no? Teníamos la idea de no solo de mandar un mensaje, ¿no? Como decir, cómo es la vida de ellos, ¿no? O sea, que nos cuenten su vida, o que nos cuenten por qué están ahí, o cómo viven su relación con Dios, sino que lo pudiéramos ver. O sea, el sumergirnos ahí. Y por eso Santos, el director, lo tenía clarísimo, ¿no? O sea, que no sea solo estos tíos hablando, o sea, que podamos ver su vida. Él lo llamaba el mundo avatar, ¿no? O sea, ese mundo desconocido. Pues ya que esto, que es único, ¿no? Inédito, que haya el poder meter las cámaras ahí, pues aprovechar eso, ¿no? Y mostrar esa vida. Ya te digo, es que ha fluido mucho, ¿no? O sea, es como que te pedía, de hecho, yo con el primer montaje le decía, Santos, es que veo cuando están hablando y paran, es como que necesito seguir. Pero cuando veo las imágenes, esto a mí, o sea, es como que me quedaría viendo las imágenes, ¿no? O sea, es que me engancha igual, ¿no? Una cosa que otra, es como que está muy bien hilado. Y eso ha sido un trabajo de equipo y un poco un regalo, ¿eh? O sea, no sé, es que de verdad, yo estoy como si el primer sorprendido del resultado, me parece algo mágico. Ahí eres luz, ahí eres sal, ahí eres fuerza para los demás. Nuestra forma de vida, no tenemos otra. Pero que sea una vida auténtica, que no seamos, como decía el Papa, un grupo de solteronas que viven juntos. Eso sí que no llena a nadie. Una peli no va a cambiarle la vida a nadie, ¿vale? O sea, es que digo que a veces con el cine católico, ¿no? Y hablo con gente, con inversores, con gente que tiene ideas, ¿no? Que quiere hacer proyectos, que está fenomenal, claro. Pero a veces se nos olvida que no vamos a cambiar el mundo con una película. O sea, me refiero. Lo que te cambia la vida es, ¿no? Yo miro mi vida y a mí lo que me ha cambiado la vida no han sido las películas. Han sido personas concretas, ¿no? Ahora, lo fascinante de esta película es que de repente te topas con personas, ¿no? O sea, de repente hay una presencia ahí, de una belleza, ¿no? De una plenitud que pensabas que eso no existía, ¿no? Y uno dice, ¿qué es lo primero que yo...? La primera impresión que yo tuve cuando terminé de ver la primera vez el documental fue, joder, es que no me están dando ganas de irme a un monasterio. Que por la belleza que hay y lo que cuentan, sería lo lógico, ¿no? Decir, joder, qué mundo tan ideal, ¿no? No, es que continuamente me está hablando de mi vida. O sea, yo viendo la película pensaba en mi vida. O sea, es como súper provocativa. O sea, a mí es una película que es... o sea, te golpea, ¿no? O sea, te cuestiona, pero no, además no desde... no desde la pretensión o desde... te voy a dar un consejo, no, sino que ellos, que esto es maravilloso, porque han abierto su corazón, ¿no?
y de alguna manera hacen que se abra el tuyo. Y de repente estás ahí desarmado, ¿no? Y entonces, ¿no? Como que afloran cosas que tenías ahí dentro. Para mí es muy... O sea, me ha hecho como... Fíjate, me ha hecho tener nostalgia del silencio, del silencio con Dios. O sea, de una relación de verdad íntima con el Señor. Es decir, yo quiero eso, ¿no? Te deja en silencio. Es una película... Yo creo que pocas cosas en la vida, ¿no?, nos dejan en silencio. Porque es ese silencio que es el que ves en la película, que es el que viven ellos, para saborear, para gustarlo, ¿no? O sea, cuando te sucede algo potente necesitas como rumiarlo, ¿no?, como gustarlo. Y esto es lo que te deja la película. O sea, la gente de verdad... es que se hace un silencio. Las primeras proyecciones que hacíamos, gente, pues, para probar cosas, tal, no sé. Estábamos Tito y yo, el director, y terminaba y había un silencio. Y entonces nos miramos diciendo, ¿esto es bueno o malo? Y lo que la gente solía repetir era, joder, le tengo que volver a ver, ¿no? Es como que no te da... Ha pasado tantas cosas, ¿no?, que no te da tiempo a asimilarlas, ¿no?, y a gustarlas. ¿Qué son en las campanas? Que el monasterio está abierto. Que ahí hay unas mujeres que están locas. ¿Qué hay detrás de esas mujeres que hay ahí dentro?